¿Qué tal mis amigos de Poca M? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más de su amigo Freddy Salazar de aquí de Arreglos de Poca M. En este video pues voy a explicarles más o menos cómo pueden conectar los toms externos a la Roland SP-DSX, que por ahí me lo han comentado y que querían saber más o menos cómo trabaja ese rollo. Y pues en este video se los voy a explicar, así es que quédense. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más. En esta ocasión pues quiero platicarles acerca de cómo conectar pads en la Roland SP-DSX, que me lo han comentado bastante. Creo que ya había hecho algún video acerca de este rollo, acerca de este método, cómo hacerlo, cómo lo hago yo. Y pues voy a explicarlos una vez más y voy a decirles más o menos lo que necesitan para conectar los pads externos y agregar los sonidos a los pads, que más que nada quieren saber cómo pueden programar los pads, ponerle el sonido a cada diferente pad. En el caso de aquí de la Roland SP-DSX, las salidas, digamos, o las entradas para conectar los pads son 4. Lo curioso es que en cada entrada de la máquina son 2 entradas. En esas 2 entradas pues van los 4 pads. Lo que tienen que hacer es básicamente es comprar un cable que sea Y, digamos 12 salidas y una entrada, para que se puedan conectar 2 pads en la misma entrada de la máquina, que solamente es una entrada. Y en la otra entrada pues vendría siendo el 3 y 4, donde podrías conectar otros 2 pads usando otro cable de del mismo estilo, no una Y, 2 puntas y una entrada que iría a la Roland SP-DSX. En este caso pues yo estoy usando este pad, digamos en el 1 tengo conectado el kick, pues por eso que se oye el kick aquí en este pad, que viene siendo el trigger 1. Y en el trigger 2 pues ahí tengo conectada la tarola. Ustedes ya pueden en el 3 y 4 ya pueden conectar lo que ustedes quieran, ya si quieren agregar otros toms extras o pues lo que ustedes quieran agregar, ¿no? De esa manera ahorita es como tengo configurado estos pads. Y ahorita les voy a explicar aquí más a fondo, aquí adentro de la, pues en la maquinaria, cómo pueden programar los sonidos en los pads para que pues los puedan agregar, ¿no? Cada sonido que quieran en cada pad. Pues básicamente lo que tienen que hacer es pues conectar los pads, como les dije, con un cable de doble punta, una Y, una sola punta que sea estéreo en la parte trasera, en la parte donde entra el 1 y 2, y pues que sea separado el cable en la otra punta, que sean 2 cables, como les estoy mostrando ahorita. Entonces básicamente, por ejemplo, ustedes le pegan al pad número 1, ven que se ilumina o se enciende el foquito el 1, si le pegan al 2, se enciende el 2. En esta ocasión pues nomás tengo 2 pads conectados. Si le pegara el 3 y 4 que tuviera los otros conectados, se encendería el 3 y 4. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es programar pues un sonido, ya sea en el 1 y el 2, para que vean cómo es de simple programarlos. Básicamente, pues lo que tienen que hacer es pues irse a menú, como está aquí. Menú, lo vamos a pegar al pad 1. Vamos a seleccionar aquí donde dice pad, con enter, y nos va a mandar esta pantallita. Y pues realmente aquí donde dice wave es donde están los sonidos. Como pueden ver, aquí dice que no está asignado ningún sonido. Si le pego al pad 1, se ilumina el 1 para asegurarme que voy a programar el sonido ahí. Y cualquier sonido, ustedes lo que tengan pues es programado en su máquina, por ejemplo un aplauso, le pego al 1 y ya se programa el aplauso. Ahora ya si quiero programar otro sonido en el otro número 2, le pego al pad número 2 para que se vaya directo ahí. Como pueden ver, ya cambió aquí, ya dice que no está asignado tampoco ningún otro sonido. Entonces, si le damos hacia arriba, hay otros aplausos. Ya asignó otro sonido, otro aplauso. Y así es como pueden asignar pues sonidos. Es sencillo, esto es fácil de agregar, porque es como si fuera pues lo mismo, digamos, pues lo mismo de la Roland SP-DSX, de sus pads
que están ahí internos, nomás porque le estamos agregando otros dos pads externos. Y así es como pueden agregar sonidos. Aquí pues en el main es donde pues están la mayoría de sonidos, ahí donde pueden encontrar todos sus sonidos. Pues yo recomendaría, si ustedes quieren programar individualmente sonidos, pues que bajen un programa, el programa de Wave Manager, para que lo instalen en su computadora. De esa manera es un poquito más fácil y rápido programar sonidos en todos los pads, que de esta manera que andar buscando los sonidos individuales de todos los sonidos. Pero si no tienen acceso, pues lo pueden hacer así solamente buscando los sonidos aquí en su máquina. Eso solamente pasa ya cuando tengan bajados muchos sonidos a su máquina. Ahora, si ustedes van a agregar otros sonidos, pues pues tendrían que bajarlos con una memoria o un USB y agregarlos a la máquina, que los descarguen en la máquina, que queden adentro, y ya pues poner otros sonidos que ustedes quieran. Pero esto es básicamente sencillo de programar, y de esa manera es como los programan. Ya aquí, pues aquí abajo, pues ya es el volumen de cada pad, como le quieran dar volumen. Por ejemplo, al clap ahí, ustedes le pueden bajar volumen si ustedes quieran. Bajar, a nivelar los volúmenes a todos los pads a su gusto. Y pues aquí, es el para el paneo, si lo quieren a la izquierda o a la derecha, como ustedes quieran. Este es el paneo. Y aquí abajo pues es para mutear, es otras cosas pues que ya más adelante les voy a explicar en otros videos cómo usar esa opción. Pero pues por de mientras eso es lo que pueden usar. Por ejemplo, si ustedes quieren poner doble sonido, por ejemplo, aquí donde dice main es la salida principal de digamos de los sonidos, ¿no? Le pongo clap, ese sonido, y si ustedes quieren agregar doble sonido en ese pad, en el 1, se van a ir al sub aquí, y como pueden ver aquí está también el volumen y el paneo, pero no hay ningún sonido agregado. Entonces si yo le pongo otro sonido, digamos, no sé, ahí lo que salga, un platillo, ya va a estar doble. Está doble con el aplauso y el platillo, ya son dobles. Entonces ustedes ya pueden nivelar también el sonido aquí, el volumen de platillo si lo quieren nivelar. Y esa es otra opción también que pueden utilizar para a poner doble sonido en sus pads. En cualquier pad es lo mismo. Main, sonido, el sub también. Y ya después les voy a explicar también cómo pueden sacar individualmente el sub y el sonido, el main, pues la salida principal a otro canal para que esté separado. Pues ojalá les haya gustado este video, mis amigos de Poca M. Y por supuesto, síganse suscribiendo a mi canal. Ya pueden ordenar mis samples en el link de la descripción del video. Aquí abajito les voy a dejar este link de descarga para los que quieran apoyar a la causa, para seguir haciendo más videos. Pues descarguen los samples, los presets para la Roland Octapad SPD30 y para que anden bien armados aquí cuando vayan a tocar. Así es. Amigos, gracias por ver este video. Ojalá les haya gustado. Como siempre les digo, yo no soy un experto en este rollo de las máquinas. Solamente trato de compartir lo poco que sé con todos ustedes. Y pues gracias a todos los que les gustan mis videos, que les dan like a los videos, que los comparten, que se suscriben. Por supuesto, ya tengo aquí a mi mano el Roland TD-11. Que vamos a samplear todos los sonidos de este Roland TD-11, que pues me comentan que es muy bueno. Este módulo no lo compré, yo lo compró el chavo que toca las percusiones en el grupo. Y se lo voy a programar. Tiene para samples también. Y pues vamos a hacer un review más adelante de este módulo. Así es que pues espérenlo muy pronto, que vamos a hacer un review de este rollo. Y vamos a samplear los sonidos y los vamos a pasar a la... pues para tenerlos también en la colección de samples, ok. Gracias amigos por este video. Como siempre les digo, éxito para todos ustedes. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Bye.